Hola, hola, buenos días a todos, de nuevo aquí acompañándolos. Un saludo muy especial para todos los maestros, las maestras, sus familias, algunos estudiantes que también se conectan y en general a toda la comunidad educativa que siempre nos está acompañando. Quería mandar un saludo muy especial a las personas que se conectaron la vez pasada desde el Putumayo, desde Cundinamarca, desde Boyacá, desde el Atlántico, desde el Tolima. Mil y mil gracias porque toda esa sintonía pues, nos motiva para seguir haciendo cosas y generando este tipo de espacios para su entretención y para su mejora de la salud. Vuelvo y me presento, mi nombre es Javier Sánchez, soy licenciado en Educación Física, soy magíster en Ciencias de la Educación, también soy docente, llevo 10 años vinculado con el magisterio y pues muchos años trabajando con centros de acondicionamiento físico y entrenamiento personalizado. El día de hoy vamos a hacer una rutina que se llama GAP, que quiere decir glúteo, abdomen y pierna. Es una rutina solamente de fortalecimiento, glúteo, abdomen y pierna. Vamos a hacer 3 bloques, cada uno con 3 ejercicios. Empezamos con la pierna, 3 ejercicios de pierna, 3 ejercicios de glúteo y 3 ejercicios de abdomen. Yo les iré explicando durante la rutina, pues para que vayan comprendiendo de manera adecuada cómo se ejecuta cada ejercicio y no nos vayamos a lastimar. Mientras tanto puede ir alistando el agua. Hoy también vamos a utilizar esta cobija colchoneta y también vaya alistando un banquito como este. Este es el que me va a acompañar a mí el día de hoy. Entonces, si usted ve que tiene en la casa un butaquito, una mesita que sea estable, que sea segura, que cuando se vaya a subir aguante y soporte, por favor téngala por ahí y yo ahorita le explico en qué momento la vamos a utilizar. ¿Listo? Eso es, mis amigos, entonces preparados, mucha energía, muchas ganas, vamos a sudarla, vamos a entrenar bien sabroso, bien chévere. Aliste su agüita, yo tengo la mía por acá, traiga su toallita para el sudor. A mí me sirve bastante porque sudo mucho, entonces vaya listando sus cosas, no se le olvide el atuendo, zapato tenis, porque de pronto hay unas superficies que son resbalosas y no queremos accidentes, ropa holgada, ropa suelta, un sitio donde haya ventilación, pues para que usted tenga pues, oxígeno suficiente y no se vaya a sofocar haciendo la rutina. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulo, entonces arrancamos con la explicación. Listo, equipo, arrancamos con toda. Empezamos primero con el calentamiento. Entonces, como es una rutina que va a hacer más énfasis en el tren inferior, arrancamos con movilidad articular de la parte inferior. Busque una superficie para sujetarse y vamos a empezar aquí. Círculos, círculos con el pie, 5, 4, 3, 2, 1, cambio de pie, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, venimos acá, lo recargamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos acá. 1, 2, 3,
4 y 5. Cambia. 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Arrancamos. Un trotecito suavecito ahí en el puesto. Eso es, te van moviendo. Y vienes acá, cruzado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Te vas a desplazar aquí, de un lado para otro. Acá. Cruzado, 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 5, 4, 3, 2, 1 y sigue, suavecito ahí en el puesto, recuperándote, respira profundo. Eso es, me vas a regalar 5 sentadillas, acuérdate de toda la técnica que explicamos en la clase pasada. Entonces vengo acá. 1, 2, 3, 4 y 5. Trotecito ahí en el puesto. Trota, trota, trota. 5, 4, 3, 2. 1, viene acá, ojo, 5 jumping jacks, 1, 2, 3, 4, 5, trotecito, suavecito, vienen otras 5 sentadillas, va, 1, 2, 3, 4, 5, trotecito, y 5 jumping jacks y acabamos. 5 estrellas. Va. 1, 2, 3, 4, 5. Camina. Descansa. Listo. Ya trajiste todos los materiales. Agua. Toallita. Colchoneta y un banquito o una mesita. Listo, vamos a estirar. Viene acá. 5, 4, 3, 2, 1, cambia de pierna. 5, 4, 3, 2, 1, descansa. Apóyate en alguna pared, vienes acá. 5, 4, 3, 2, 1, cambia. 5, 4, 3, 2, 1, descansa, vienes acá. Acuérdate, las dos puntas de los pies mirando al frente y el pie que está atrás totalmente apoyado en el suelo. Empuja la pared, duro. 5, 4, 3, 2, 1, cambia. 5, 4, 3, 2, 1 y... último estiramiento acá. Piernas extendidas y vas a intentar que la mano derecha sujete el tobillo derecho y viceversa. Acá. 5, 4, 3, 2, 1, descansa. La parte superior el día de hoy no va a trabajar en la rutina porque acuérdate que es pierna, glúteo y abdomen, pero vamos a hacer este estiramiento para finalizar. Acá, arriba. 5, 4, 3, 2, 1,
de descanso. Listo el calentamiento, familia. Ahora sí entramos en materia. Agüita. Acuérdate que la hidratación debe ser antes, durante y después de la rutina. ¿Listo? Entonces, les había dicho, tres bloques. Primer bloque, vamos a trabajar. Siguiente ejercicio. Traigan su colchoneta. En este caso creo que sí es mejor la cobija, porque nos vamos a apoyar las rodillas en el suelo. Entonces, ¿qué pasa? Que la superficie, como es dura, nos puede lastimar. Voy a hacer así. El ejercicio empieza acá. Apoyar las dos rodillas. ¿Listo? Completamente apoyadas. Vas a sacar un pie hacia adelante, mira. Y después sacas el otro pie para adelante también, o sea, este. Quedas como en una cunclilla y vas para arriba. Acá. Vuelves y pones la rodilla en el suelo. Siguiente rodilla, planta del pie, planta del pie. Rodilla, rodilla, planta del pie, planta del pie. ¿Listo? Rodilla, rodilla, planta del pie, planta del pie. Ojo con esto. Para que no te fatigues solamente de un lado, entonces una vez te vas a parar con la izquierda y en la siguiente te paras con la derecha. Mucho ojo con tener aquí algo que amortigue, porque pues el piso de todas maneras está duro. ¿Listo? Llevamos 4. Va. 5. Espalda derecha. Adelante. 6. Uy. 7, perdón. 8. 9. Y 10, descanso. Vamos a descansar 20 o 30 segunditos. Yo voy trayendo la mesa para el siguiente ejercicio. ¿Listo? Descanse, descanse. No se apresure. Cuadras la mesa. Ojo, voy a hacer acá. Planta, cámara lenta, y el pie que está en el suelo, ese pie no apoya en la mesa, observa, y cambia, y cambia, y cambia. 4, vamos a hacer 10, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, descanso. Este ejercicio también nos sirve como trabajo cardiovascular, porque debido a ese ascenso, nuestra frecuencia cardíaca sube bastante. Corremos la mesa y vamos con el tercer ejercicio. Se llama sentadilla isométrica. ¿Qué quiere decir isométrico? Que vamos a percibir una tensión constante. Pero, ojo con este ejercicio, no es recomendado para hipertensos. Los movimientos isométricos, los ejercicios isométricos, suben la tensión. Entonces, si algún hipertenso nos está escuchando, evite hacerlo. Sacamos los pies para adelante. Apoyamos la espalda y vamos a intentar formar un ángulo de 90 grados. Entre más abajo estés, es más difícil. Acá. Cuenta 15 segundos. Apoya la espalda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, este ejercicio es duro. 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Descanso. Ya estoy sudando. Listo, ahí terminamos la primera serie del primer bloque. Tomamos un descansito por ahí de un minuto y volvemos a arrancar con la segunda serie. Listo. Una recomendación muy especial. Si tienes algún problema de rodilla, por favor, estos ejercicios te pueden lastimar. Entonces hay que hacerlos con mucho cuidado, con mucha precaución. ¿Listo? Va. Arrancamos, equipo. Vamos por 10. Ojo. Rodilla, rodilla, pie, pie. 2. 3. Ojo con la espalda. 4. Y ahora me voy a parar con la contraria. 5. 6. Rodilla, rodilla. 7. Rodilla, rodilla. 8. Rodilla, rodilla. 9. Rodilla, rodilla. 10. Descansa. Están viendo, hay algunos que de pronto están acostumbrados a hacer ejercicio, otros no, otros van al gimnasio, otros no. Simplemente lo que haces es buscas la cantidad de repeticiones acorde a tus posibilidades. Si hay una persona que de pronto esté acostumbrada a hacer ejercicio, lo que va a hacer es, por ejemplo, yo aquí tengo una mancuerna, ubica la mancuerna aquí y hace el movimiento. ¿Listo? Vuelve y trae la mesa. Listo, vamos por 10. Una y una. Va, espalda derecha. Yo aquí me tengo que agachar un poquitico porque el techo acá es bajito. Entonces, pero trata de mirar todo el tiempo al frente. Y ojo cuando das el paso, porque te puedes tropezar, te puedes caer. Va. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Descansa. Tercer ejercicio, vamos con la sentadilla isométrica, acuérdate, saca las piernas para adelante, acá no se puede hacer, para que te dé estabilidad, por eso es importante los tenis que tengan agarre porque te puedes resbalar, y siempre la espalda baja y la espalda alta totalmente apoyados en la superficie, en este caso la pared, ¿listo? Vamos por 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y aguanta, 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 10. Bien. Duele esa pierna, duele esa pierna. Recuerda que tú puedes ir jugando con las variables. Si de pronto estás fuerte, lo que les acabo de decir, estás acostumbrado a hacer ejercicio, no haces 10 segundos, haces 15, haces 20, haces 25. La rutina puede ser tan fuerte o tan fácil como tú quieras
pero siempre respetando tus límites. ¿Listo? Ahí acabamos el bloque de pierna, vamos al bloque de glúteo. Entonces, aquí vamos a utilizar nuestra cobija, cobija colchoneta. Voy a hacer acá en 4 apoyos, palmas y puntas de los pies. Usted lo puede trabajar acá o lo puede trabajar acá. Es un ejercicio muy sencillo de hacer. Vas a flexionar la pierna aquí y mira lo que vas a hacer. 1, 2, espalda derecha, mira, mirando al frente. 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos por 12, 10, 11 y 12. Cambia de pierna. Listo. Espalda derecha mirando al frente y se fue. 1, 2, 3, 4, 5. Duro equipo, vamos. 6, 7, eso es. 8, 9, 10, 11 y 12. Primer ejercicio de este bloque de glúteo. Descansa. Siguiente ejercicio. Este que acabamos de hacer es para el glúteo mayor. ¿Cuál es el glúteo mayor? La bolita, la parte más prominente de la cola. Y el que vamos a hacer a continuación es para el glúteo medio. ¿Cuál es el glúteo medio? Esta parte lateral de la nalguita. ¿Listo? Vamos a empezar acá. Ahí pues, en esta, lo mismo que la anterior, o en esta, doblas la pierna y la vas a sacar para arriba. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos por 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambia. Es importante la colchoneta, la cobija, porque el piso está duro y te talla, te molesta, te incomoda, no puedes hacer el ejercicio. Pilas con eso. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Descanso. ¿Cómo vamos? Esto es agüita, siempre agüita. Pero les cuento una variable. Como estos ejercicios son sencillos, no son tan difíciles como los anteriores de pierna, te voy a dar una variable. Si de pronto tienes una mancuerna, esto es una mancuerna, hay de diferentes pesos, desde una libra hasta, no sé, 50, 60. Si tienes de pronto una en la casa, lo que vas a hacer es acá, mira. La pones acá. Para que la mancuerna no se mueva, tú lo que vas a hacer es pegar el talón a la cola y mira, la mancuerna no se mueve, no se mueve, ¿listo? Para los que estén un poquitico más fuertes, hacerlo con peso pues cuesta más trabajo. Inclusive le puedes enrollar algo, mira, un trapito, un limpión, lo pones acá para que no te talle en la parte posterior de la rodilla, ¿listo? Llevamos 2 ejercicios. Último. Nos acostamos boca arriba. Este pie o el pie que está en el suelo tiene que estar totalmente apoyado. No puede estar acá, acá. En este caso lo voy a hacer con la izquierda.
el otro lo vas a levantar. Mira lo que vas a hacer. Uno, dos. Es importante que durante el movimiento la cola no toque el suelo. ¿Para qué? Para que siempre esté tensionado el músculo. Observa. 3, 4, 5, vamos por 12, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambia. 1, 2, 3, 4, cabeza en el suelo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Descansa. Variaciones de este ejercicio. Si de pronto estás comenzando, no tienes tanta fuerza, lo puedes hacer acá con las dos. Después puedes cruzar la pierna acá, mira. Y si ya estás fuerte, lo haces acá. O esta pierna se puede apoyar en un banquito más alto y cuesta más trabajo. ¿Listo? ¿Cómo vamos, familia? ¿Bien? Respiren. Descansen. Y vamos por él. Ah, no, nos falta la segunda serie. ¿Listo? Entonces arrancamos acá. A la una, a las dos, vamos por 12. Uno. Ya me iba a poner a hacer el abdomen. Nos faltaba una serie. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Descansito. Usted puede cuadrar los descansos, le reitero, de acuerdo a sus posibilidades. Aquí pues como estamos haciendo esta transmisión, pues los descansos no pueden ser muy largos. Pero si tienes un reloj, calculas por ahí, no sé, 30 segundos, 40 segundos. ¿Listo? Vamos con el segundo ejercicio. Elevación lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 y 12. Cambio. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si les queda más cómodo acá, también lo pueden hacer acá. 7, 8, 9. Entonces me parece que es más cómodo acá. 10, 11 y 12. Descanso. Y tercer y último ejercicio de esta segunda serie, del segundo bloque, que es trabajo de glúteo. Ojo, vamos por 12. Apoya las manos, apoya la cabeza. Este pie debe estar muy bien apoyado en el suelo y arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Descanso. ¿Listo? Con este ejercicio hemos terminado el bloque de glúteo. Nos vamos a pasar al bloque de abdomen.
No se te olvide que estos ejercicios no solamente trabajan el glúteo, sino también el grupo muscular isquiotibiales, que es estos músculos que quedan acá. Semimembranoso, semitendinoso y bíceps femoral. ¿Listo? Vamos con la rutina de abdomen. El primer ejercicio, nos acostamos boca arriba, de nuevo, agüita, descanse. Contando algo mientras descansan o toman algo. Muchas personas me preguntan, profe, ¿cuántos abdominales hay que hacer para bajar la barriga? Error. Ese es uno de los mitos que más tiene fuerza en los gimnasios o en cualquier parte donde hagan actividad física. El trabajo abdominal no quema la grasa del abdomen. Eso es mentira. Eso no se puede hacer. Cuando usted hace trabajo abdominal, es para fortalecer la pared abdominal, para fortalecer los músculos del abdomen. Porque es importante fortalecerlos, porque esa zona es la que le da estabilidad al cuerpo. Y es muy importante fortalecer toda la cintura. ¿Listo? Si usted está preocupado por la grasita que tiene en el abdomen, tiene que hacer dos cosas. Primero, trabajo aeróbico y segundo, comer bien. ¿Sí? El problema de la barriguita no es hacer abdominales, ni abdominales, ni abdominales. Usted puede hacer 1000 abdominales diarias durante los 365 días del año y no lo va a conseguir. ¿Listo? Tiene que alimentarse bien y hacer trabajo aeróbico. ¿Listo? Vamos con la rutina de abdomen. ¡Ojo! Vuelves a la posición del último ejercicio del glúteo. Vas a doblar una pierna, mira, acá. Como la derecha es la que está doblada, el brazo izquierdo, míralo, ¿dónde está? Está acá. Y esta manito está acá. ¿Para qué nos sirve esta mano? Para darnos estabilidad. Y la idea es que este codo vaya en dirección a esta rodilla. ¿Cómo sería? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Cruzo. Izquierda. Mano derecha. Y vengo acá. ¿Listo? 1, 2, 3, 4. Vamos por 10, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Descansa. Siguiente ejercicio. También necesitas que haya un buen apoyo, es decir, que quede como acolchonadito. Si no tienes la colchoneta, ¿por qué? Vamos a apoyar los antebrazos. ¿Listo? Antebrazos. Te alineas, acuérdate. Pies, piernas, espalda y cabeza. Mira lo que vas a hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Descanso. Y último ejercicio. Como no podemos solamente trabajar el abdomen sin trabajar la zona lumbar, porque se descompensa, la idea es fortalecer en la misma medida la parte anterior y la parte posterior. Este último ejercicio, que la rutina dice que es de abdomen, vamos a hacer un trabajo lumbar para trabajar estos musculitos que quedan acá. ¿Listo? Nos acostamos boca abajo. Vamos a adoptar una posición como de Superman, ¿sí?
¿sí? O ponemos las manos aquí y vamos a hacer 10. Piernas levantadas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer 12. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Descanso. Ahí terminamos la primera serie de abdomen. Agüita. Y vamos con la segunda serie. Acuérdate, acuestas, plantas de los pies, cruzas una pierna, derecha arriba, izquierda acá, mano acá. Donde inhalo y donde exhalo, no les he dicho. En la fuerza bota el aire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambia, descruza, cruza, estira y dobla. Exhalo, arriba. Vamos, equipo. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos por 12, 11, última, arriba, fuerte, 12, descanso, doblamos la cobija, si tienes cobija, la acomodas, posición de plancha, me alineo y vamos por 10, 1, 2, 3, 4, este es más difícil que el anterior, 5, 6, 7, 8, 9, 10, descansa. Y nuestro último ejercicio, que es para el lumbar, fortalecimiento de la espalda baja, te acuestas, manos acá, piernas levantadas y va, se fue, vamos por 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, listo equipo. Allá en casa, a todos los que estén viendo, nos regales un fuerte aplauso. Eso es, muy bien. Agüita. Y ya vamos a hacer el cierre. Para trabajar en este tipo de espacios y pues qué bueno que FECODE nos abra estos momentos, porque pues estas actividades nos ayudan a desestresarnos, aparte mejoramos nuestra salud, compartimos tiempo con nuestra familia. Es importante eso, que intentemos de convocar a nuestra familia para que hagamos ejercicio en familia, no unos trabajando y los otros viendo televisión, sino pues en familia hacer el ejercicio. Entonces, reiterar el agradecimiento a FECODE, pues porque estos espacios son importantísimos en estos momentos en los que pues estamos un poco estresados por toda esta situación del COVID-19. ¿Listo? Quiero hacerles unas recomendaciones antes de empezar con el estiramiento. Entonces, recuerda que las rutinas pueden ser tan duras o suaves como tú necesitas. Si de pronto necesitas una rutina un poquitico más fuerte porque estás acostumbrado, entonces no hagas dos series de cada bloque como hicimos hoy, sino haz tres series.
si de pronto está muy pesada, que no, que profe, que es que eso está muy duro, que mire, que es que nosotros somos muy sedentarios, entonces haga una sola serie. Entonces hace 3 ejercicios de pierna, 3 ejercicios de glúteo y 3 ejercicios de abdomen. Profe, pero es que yo no puedo porque es que 12 sentadillas son muchos, no importa, haga 10, haga 8. Lo que yo les pido, de manera muy importante, es que respetemos la técnica. Siempre, cualquier ejercicio que hagamos, siempre verifiquemos que esté bien hecho. ¿Por qué? Porque eso nos permite cuidar nuestro cuerpo, no irnos a lesionar, no irnos a lastimar y sacarle el mayor provecho posible a cada ejercicio. Entonces, pilas con eso. Recuerden que ahorita al final o durante el video van a estar saliendo las redes sociales que estoy manejando. Ustedes me pueden escribir por allí y yo les contesto en el menor tiempo posible. Si tiene alguna duda, si no sabe cómo hacer un ejercicio, si está inseguro de cualquier ejercicio, si no sabe cómo hacerlo, usted me pregunta y yo pues trato de responder. ¿Listo? Vamos al estiramiento. Voy a cambiarle la música, le voy a poner una musiquita un poquitico más suave para que se relajen ahí. Esta música es más tranquila, más relajada. Vuelves a tu cobija, colchoneta. A ver, hagamos unos estiramientos acá, mira. Estiras, doblas. Es importante que la planta del pie esté acá y la pierna esté bien atrás. Mano atrás y con esta que te quedó acá, vas a empujar la pierna para atrás. Mira. Y el tronco lo giras para allá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, descanso. Mira, si no lo viste, doblas la pierna. La pierna que está doblada es la izquierda. Acá. Giro allá. Para el mismo lado. 10, 9. Y con esta manito le hacemos fuerza para atrás. Mira. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descansa. Eso es para estirar toda esta parte que se trabajó en la pierna y se trabajó en el glúteo. ¿Listo? Vienes acá, te acomodas, doblas las piernas, apoyas la cola en los talones, estiras los brazos y vas a estirar una pierna hacia atrás, la que quieras, mira. Acá. Y esta pierna vas a intentar como sacarla un poquito para allá. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, descanso. Te vas a acostar de lado, estiras, vienes acá, para atrás, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio. Y atrás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, descansa. Si tienes ahí de dónde sujetarte,
algo que sea rígido, de soporte, vas a hacer acá. Ahí. Entonces, doblas y te sujetas de algo y flexionas la pierna. Acá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tienes acá, ya estamos terminando. Va. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y como trabajamos el abdomen, vamos a hacer la cobra. Ya les explico, para los que no la conocen, que ese nos ayuda a estirar el recto abdominal. Te acuestas, pones las manos, apoyas la pelvis en el suelo, juntas los pies y levantas la carita. Mira, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Listo, familia! Vuelve y regálate otro aplauso. Muy bien. Muchas gracias a todas las personas que nos colaboraron, a todas las personas que nos ven en cada rincón de Colombia. Ánimo, no desfallezcan, que pues estos espacios se van a seguir abriendo precisamente para que ustedes nos acompañen y pues ocupen su tiempo libre, no se estresen tanto y sobre todo compartan en familia, convoquen a toda la familia, menos televisor, menos celular y vamos a encontrarnos más seguido en espacios como este. Les mando un fraternal abrazo y pues en otra ocasión espero poderlos acompañar. Les habló su amigo Javier Sánchez. Muchas gracias. Que tengan un feliz día.